Ahora, ¿cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmasí, desde La Voz de América en Washington, para el Sol de la Tarde. Cuatro, seis de la tarde. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, pues hola. Todo bien. Mira Patricia, pero ¿y este lío? ¿Cuál de todos? Golpe de estado en ¿cómo se llama? Tailandia. Otro, o sea, explícame, esto es como son gobiernos desechables, ¿qué es lo que está pasando? O como han preferido titular algunos medios locales, Patricia, aquí en el país, militares suspenden la constitución. Porque bueno, ¿verdad? Pero qué fuerte. Bueno, mira, lo que pasa es lo que está pasando, bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Y es que después de tener protestas en las calles por varios meses, lo vemos en Tailandia, lo vemos en Venezuela, en fin, lo estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Puebla, en México, y es que los gobiernos o el Estado intenta de alguna manera tratar de que estas protestas, estas manifestaciones, este derecho democrático de expresarse, pues de alguna manera no sea posible porque está en contra de lo que el gobierno, de lo que el Estado llama disciplina, estabilidad, en fin. Y lo estamos viendo ahora en Tailandia, y eso lleva pues a un golpe de Estado. Esperemos que nuestra hermana América Latina eso no ocurra en ninguno de los países y que se pueda llevar a cabo mediante el diálogo en todos los casos pues un proceso de paz. ¿En qué consiste, Patricia, el método o la acción asumida por el gobierno de los Estados Unidos para rescatar a las niñas nigerianas? ¿Por qué el anuncio previo si hay un plan, por ejemplo, para actuar por alguna vía, ¿no?, que permita precisamente neutralizar a los secuestradores y recuperar esas niñas? Yo creo que ahora, no sé en realidad cuál es la estrategia de Estados Unidos o por qué hace un anuncio previo. Ya usualmente cuando hacen el anuncio ya eso lleva varios días en operación. Pero lo que yo me imagino es que esto es parte de la campaña internacional que hasta ahora ha sido bastante efectiva, y hay que tomar en cuenta que esta campaña internacional pues no solo está la esposa, ¿no?, la primera dama de Estados Unidos, sino que hay muchos líderes importantes, pues digamos del espectáculo también, de Hollywood y de otros países, aparte de que crea conciencia en el mundo islámico, en el mundo musulmán, sobre lo que está ocurriendo, y hasta cierto punto puede poner presión con el grupo terrorista Boko Haram. Fueron 80 militares, ¿no?, los enviados a Chad para ayudar en los esfuerzos de rescate. Así es. Una cosa sumamente, me imagino que preocupante para el gobierno de los Estados Unidos, es este acuerdo gasístico entre Moscú y Pekín. Estamos hablando de 400 mil millones de dólares y un pacto que estipula el suministro de más de 38 mil millones de metros cúbicos anuales de gas a China de parte de Rusia durante 30 años. Esto acerca a Rusia y a China en un momento de una gran confrontación entre Estados Unidos, por lo menos diplomática, entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo se lee la lectura que se le da en Washington a este acuerdo entre Moscú y Pekín? Patricia. Siempre la valoración aquí viviendo pues jugadores tan importantes a nivel internacional como es Rusia y como es China, y lo vemos por ejemplo los países de América Latina, como cuando no consiguen o no tienen lo que desean, el comercio con Estados Unidos, uno de los socios principales de casi todos los países en América Latina, pues diversifican sus mercados y se van hacia, utilizan a China y también Rusia. Es lo mismo que está haciendo Rusia en este caso cuando se le cierran esas avenidas y esos contratos, o por lo menos quieren dar, no, en la política todo es percepción, esa idea de que no dependen más de Estados Unidos, de la Unión Europea. Estados Unidos y Rusia en cuanto a lo del gas no tienen mucho que ver. Patricia, hay una
situación, todos estamos en mundial, incluida República Dominicana, incluida República Dominicana, donde aquí el fútbol no es el deporte rey, pero bueno, no tenemos muchas dudas de que se va a dar. Pero en Brasil hay toda una ola, una tendencia a huelgas, a protestas, y ya estamos a menos de un mes. Efectivamente, en Sao Paulo ya llevan como 3 días de protestas. Yo no sé si vieron el video y si se fían en el video, que ha sido muy criticada, pues la canción que está Jennifer López. En fin, ahí sale la bandera de República Dominicana, deben de chequearlo, se ve. Sale destacada la de Cuba, República Dominicana y de otros cuantos países más, claramente la de Brasil. Brasil está conmocionado y, como dijo el presidente Mujica, José Pepe Mujica, cuando estuvo aquí en Washington la semana pasada, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando Brasil, donde el deporte número uno es el fútbol y la fanaticada es conocida, ¿no? La hinchada de fútbol brasileña es conocida en el mundo entero, que teniendo el mundial este año, pues están protestando, no están contentos, y esto en gran medida es un reflejo de la economía, la desigualdad que aún existe en el país y la inconformidad que existe entre los brasileños en este momento. La Sociedad Interamericana de Prensa emitió una declaración de condena a la censura del diario independiente 14 y medio, ¿no?, de la bloguera cubana Joanny Sánchez. ¿Hay la posibilidad de que a través de algún ejercicio de presión internacional se pueda lograr una reconsideración del gobierno cubano de su decisión de bloquear la publicación de este medio digital? Bueno, eso yo creo que es muy difícil, que los cubanos son bastante autónomos y tienen una diplomacia, o digamos, no una diplomacia, porque ya eso es una medida nacional. No le importan que los cubanos que estén fuera del país o de la isla pues vean lo que está publicando Joanny Sánchez. Pero algo interesante que dijo Joanny Sánchez, y como reacción en su cuenta de Twitter, ¿sí?, después del bloqueo, 3 horas después del lanzamiento, ¿no?, de 14 y medio, y fue que el gobierno le estaba haciendo hasta cierto punto un favor, porque lo prohibido incita, provoca mucho más curiosidad, y es lo que podemos pensar que podría ocurrir, bueno, con los mismos cubanos. Tú sabes que por medio de, se va regando la voz de que existe este diario digital como alternativa a los medios cubanos nacionales. Pero indudablemente Patricia, que es de muy lamentar que en un país donde no hay medios de comunicación no estatales, caramba, este intento de un simple periódico digital haya sido sepultado prácticamente antes de nacer. Finalmente, Patricia, pues ya tú eres de la familia, en confianza, aquí se tiene... Sí, porque antes tú le decías hombre, Patricia, Dalma, ya, Dalma, ya es como... Muy... Sí, Patricia, ¿cómo se lee, si es que se lee allá, si manejas la información de parte de lo que es la diplomacia norteamericana hacia República Dominicana, donde se tiene una gran preocupación porque no hay manera de que la partidocracia, que yo digo que se la va, que son cómplices en lo fundamental, PRD, PLD a la hora de la verdad, no hay manera de que aprueben una ley de partidos ni un código electoral que lleve cierto orden y cierta equidad en la lucha, en la contienda electoral, hasta el punto que uno teme que si un día pasa como en Miami, en Florida, que alguien le gana al otro por 300 votos, puede pasar una desgracia. En ese sentido, ¿qué información tú manejas de las acciones diplomáticas de los Estados Unidos? Porque aquí ya tenemos a un embajador que ya está visitando políticos a la Frankenstein. O sea, hola, ¿qué tal? Vine a verte, a hablar contigo. Ya no es antes que la CIA, que un misterio, no. Como tú estás mejor informada que nosotros, ¿cómo se maneja eso en Washington?
Bueno, y confianza, Patricia, tú sabes que Pedro lo da al Macín. Bilaterales, no hay ningún secreto. El hecho de que el embajador de Estados Unidos, desconozco concretamente y directamente cuál es la información, pero un embajador, en este caso el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, es el representante del país, y es apropiado de que un embajador se reúna con diferentes grupos, con diferentes toldas políticas en el país al cual está, ¿no?, de Estados Unidos, pero al cual está de visitante. Así que no me parece algo fuera de lo común, inclusive eso es lo que se esperaría de un embajador, que hable con todas las diferentes facciones, segmentos, inclusive la sociedad civil, para estar más orientado al país en el que se encuentra, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Patricia Dalmací. Son las 4:16. ¡Cambio fuera!